no tenía un respaldo, por eso hay que agarrarse No, ahí. cuando te arman una cosa así, te vuelvo a repetir, todas esas son guitarras falsas que usan nombres de exnovias mías, ¿no? Viste que recién le decían Marisol esto, Marisol. Son todas operaciones que hacen. Gente que además es gente conocida, es gente que me conoce, son todas pelotudeces que hacen que es como tribunales que voy al CGP y dice que Comodoro Pi es nulo, o sea, ¿cómo va a ser nulo Comodoro Pi si se manejan las causas más importantes? No es que es nulo, que están ejerciendo la corrupción, duplican denuncias, hacen todo un chamullo de tergiversación de cuestiones. Lo que le viene ideal al aparato judicial, cuando vos le haces una denuncia al Estado, como Estado autor de una forma de ejercer el terror desde el Estado, así sea, o la persecución desde el Estado, a la ideología, a las denuncias que vos hacés, a la prensa, es tratarte de loco o volverte loco para que te den un cuadro de sinopsis. Eso lo firma un médico, sabés cómo se mueve. Si estás sin abogado, si estás sin guita y necesitas que te represente un abogado del Estado que todavía está estudiando, el chabón, porque es un pasante. Los que están en el piso 8 son pasantes, no son chabones de carrera que tienen 30 años de carrera. Cuando no te representa un abogado de nombre en una causa muy importante, vos sabés que el aparato político te dejó Y huérfano. bueno, que no conocí ninguno Cuando yo del conozco un Estado. montón de gente, pero no se No, trata pero de eso. digo, abogados Pará, sean buenos. esperá que te termino de explicar cuál es la cuestión, por dónde pasa. Un abogado así, cuando vos estás enfrentando un poder económico colosal, de un día para el otro te lo compran. No, no, pero pará. Vos no conocés ningún abogado que sea un abogado. Yo conozco cantidad de abogados. Pero abogado, que sea que sí. De ahí a que vayan a... Que luche por lo que hace. En la situación actual yo no veo que ninguno esté dando la jeta. Lo que veo es una maraña de cuestiones bastante raras. Y la Corte Suprema tampoco está representada por gente que uno diga, uff, son enamorados de los derechos humanos. O sea, me parece que no, no es así. Es un momento bastante complicado. Buenas noches. Bien, no tan feliz como tus guardaespaldas, pero... No, en esta situación el contexto político que se dio es ganó la derecha en todos lados. Y los sistemas jurídicos todos trocan a esa situación. Acaba de asumir el IVOPE en Brasil, digo, yo a Bolsonaro le digo IVOPE. Digo, no es un momento sencillo, no es un Bueno, pero momento yo creo, sencillo. mirá, estamos Pero, ¿sabés qué es lo que tiene bueno? tan lejos de Pará, Brasil, pará, pará. La que parte que están. tiene de bueno esto es que todos los movimientos de izquierda, con sus abogados, como Verdugo y Correpi, como podría ser el CELS con Berbisky y demás, cuando se abren de gambas ante una situación como la que yo vivo y denuncio, en un momento donde ganó la derecha, los tipos ya te están diciendo que no quieren pelear contra la derecha. Y ahí se les cae la careta al piso. O sea, porque no querían antes de que gane y no quieren después de que gane, digo, ¿qué es lo que estás confesando? ¿Entendés? Y eso es un momento interesante en muchos aspectos. Primero, porque nos muestra a todos la diferencia entre lo que yo hago y lo que hace el chanta de la nata. Lo cual no quiere decir que el tipo no mezcle datos ciertos con cuestiones que no están del todo explicadas en su relación de poder. Porque una cosa es que vos des una noticia y otra cosa es que vos expliques la relación de poder de la noticia que das y desde dónde la das y qué estás defendiendo vos y qué enfoque estás dando y demás. Igual a mí nunca me. Yo te digo, todo el periodo que estuvo defendiendo al grupo Clarín, el tipo me pareció vergonzoso. Me pareció vergonzoso. Pero de ahí a hacer de cuenta que algún que otro dato que usa, con toda la desvirtuación que se puede hacer para un lado o para el otro, que los partidos políticos también lo hacen a veces, no tenga una intención de poder y que algún pie de realidad tiene que haber en toda esa disputa, bueno, es como pensar que todo es una ficción. Cuando yo digo todo es una ficción, lo digo desde otro lugar, no desde ese enfoque. Digo todo es una ficción porque los posicionamientos de poder te ocultan la intencionalidad de cómo van a dar tal o cual pelea, pero también las relaciones de acuerdos que tienen. Entonces, que me
muestres una mano y la otra la tengas cerrada sin saber lo que hay adentro, no significa que me estés diciendo la verdad. Ahí es donde yo te digo, todo es una ficción. No estoy diciendo que todas las noticias son falsas. Lo que digo es que las noticias, hay algunas que son falsas, hay otras que no. Hay algunas que son falsificaciones de cosas que tienen algo de cierto. Hay otras que son algo cierto, pero el enfoque que se da de contexto es para expresar otra cosa. Es para tratar de manipular a la gente hacia otra opinión, hacia otra conducta, generar conducta. Generar conducta electoral y conducta política, conducta económica, todo el tiempo hacen eso.